candidato, Edward el Bolitero, que la policía te sacó los intestinos hace tiempo a ti, ladronazo que lo va a un motor y nadie. Y yo quiero justicia por ese ladrón. Que cargue una droga al domicilio, ladronazo. Yo sé cómo que te cierro a ti, niño de seguridad, ladronazo. Maldito asesino. Maldito asesino. La medida del señor acusado de haber matado las dos personas, el guachimán que mató a las dos personas, le pusieron como medida 2 millones de pesos como fianza, ya que el Ministerio Público decidió imponerle como medida la 1, la 4 y la 3. La primera consistente en una garantía económica de 1 millón de pesos a través de una compañía, pero nosotros solicitamos la prisión preventiva, pero como es acuo y es priori, se le impuso como medida una garantía económica de 2 millones de pesos a través de una compañía aseguradora. Nos sentimos totalmente indignados por lo del Ministerio Público, de cómo actuó, porque un ser humano es dos seres humanos que han perdido la vida. Pero nosotros continuaremos dándole lucha a este caso. Bueno, en el caso de hoy, que se estaba conociendo la medida de coerción a Guachimán que mató a esos dos pobres jóvenes, nos encontramos con un Ministerio Público que no pidió prisión preventiva, cuando en Santiago una señora acuchilló un perro, una perra, y le dieron 15 días de prisión preventiva. Y hoy aquí, esta noche, a un joven que asesina a dos jóvenes más. ¿Cuál fue la medida que le pusieron a él? Le imponen garantía económica, visita periódica, garantía económica de 2 milloncitos de pesos con una compañía aseguradora. Estamos hablando de 200 mil pesos. Impedimento de salir del país, cuando sabemos que aquí se van en yola, que este es uno de los países de América Latina que más alto índice tiene de deportado. Entonces, es penoso que, a pesar de que nuestro sistema judicial está pendiente de un hilo delante de la sociedad, se pronuncie de esta manera. Bueno, lo peor que puede pasar, donde haya derecho que garantizar, una fianza de 2 millones de visitas. No creo que había que ponerle medida de coerción, porque presentamos todos los presupuestos. La investigación está que él actuó en base a la legítima defensa de otra persona. El artículo 328 es claro que no hay crimen ni delito cuando se comete repeliendo el ataque de noche en defensa de su bienes o de otra persona. Es decir, no había que ponerle una fianza de 2 millones por una compañía tal como lo hizo el tribunal. Nosotros la vamos a revisar la medida, porque la persona es muy limitada económicamente y no tendrá para poder pagar lo que se llevaría el porciento de los 2 millones de pesos. El criterio de nosotros fue una salida pura y simple, porque él lo hizo en legítima defensa. Es decir, esta persona andaban atracando y hay muchísimas personas que saben que en otras ocasiones lo habían atracado y hay denuncias, y toda la investigación que el Ministerio Público hizo va apuntando a que en el momento que se cometió el hecho, esta persona estaba atacando a Rafaelito de la Cruz, que precisamente hasta le dieron un botellazo en la frente. Entonces los familiares quieren decir que había otra persona, pero esa otra persona también era de los atracadores, porque ellos son una banda que andan atracando, quitando pasolas, y precisamente la justicia eso es lo que hace, que le da una fianza de 2 millones para que él no pueda salir.